vida, sacrificas todo y congregas el pueblo sin cesar para que resten tu don y sacrifices su marcha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que sacrifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar este misterio. Porque el mismo la noche de la celebración del pan, y dando gracias por el Hijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban así os digo. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, esta admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos el reino de Dios, ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmolación. Quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, con nuestros arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel. Ven. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación del mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina de tierra, a tu servidor, Papa Francisco, nuestro obispo, Monseñor Don Roberto. A los que te tocan, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Une en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos y tantos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, fundadores de este pueblo, y cuantos murieron por mitad, posibles en tu reino, donde esperamos estar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en este momento, con la oración que Jesús nos enseñó, vamos a rezarla pidiendo los dones del Espíritu Santo, y así que se los pidamos todos los días de nuestra vida. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense una señal de paz. Nada más la pura señal, no hay que darle la mano. Y a propósito, aprovecho para decirles cómo hacer la comunión. No tengan nada entre sus manos otra vez, dejen ahí todo en la banca. Thank you.
Por favor, vamos a pedir a las comunidades que nos